saben? Hemos hablado de la preparación de los tejidos según el método de la parafina. Hemos hablado de la fijación, deshidratación, aclaración, inclusión, sección, montaje y tinción. Hemos hablado de los diferentes colorantes. Hay un montón de colorantes que se utilizan, pero generalmente los colorantes más comunes son el H y E. H, que significa hematoxilina, y E, que significa. Hay un colorante especial que es el azul de toluidina. Este colorante es un colorante metacromático, que siendo un colorante básico y debiendo teñir de color azul, tiñe de un color magenta. Aquellos colorantes que debieran teñir de un color y tiñen de otro se llaman colorantes metacromáticos. Se dice que tienen metacromasia, como es el azul de toluidina. Azul de toluidina. Luego hemos debido hablar de los microscopios, del microscopio óptico común. Hay un montón de microscopios que utilizan luz visible, como el de contraste de fases, de interferencia, de campo oscuro, que no son útiles a la histología. También hemos mencionado los microscopios electrónicos. El aumento de estos va desde 150.000 hasta 500.000 de veces. Que tampoco son útiles a la histología, por el aumento es demasiado grande. Estos son útiles a la citología, no a la histología. Lo difícil de la histología tal vez sea la interpretación de cortes. La interpretación de cortes. Las imágenes que van a ver en la práctica son imágenes bidimensionales, pero eran tridimensionales. Para poder entender o comprender un tejido, deben tener en cuenta que las imágenes eran tridimensionales y que además hay cortes. Una glándula, por ejemplo, no sé si hemos hablado de la glándula, como ejemplo. Esta es una glándula tubular, así se ve, ¿no? Como un tubito. ¿Y qué tal si ven así, la superficie y esto? Esto no es tubular. Hablamos de un epitelio, digamos plano simple, pero vemos así al epitelio. Esto no es plano simple, parece cúbico simple. Y el docente dice, fíjense esas glándulas tubulares. Y ven así. Glándulas tubulares son las glándulas del estómago. Se ven gran cantidad de glándulas tubulares. Y uno espera ver así. Puede ser que vea. O también así. ¿De qué depende esto? Del corte. Si esto vemos en un corte longitudinal, vamos a ver así. Pero si hacemos un corte a este nivel y esto que está así, miramos de este lado, veríamos así. Esta es una glándula tubular, esta también, y hay varias glándulas tubulares en corte transversal. Cuando les den la lámina en la práctica, pregunten el corte para que se orienten. Una nefrona, por ejemplo. Los riñones están formados por 2 millones de nefronas. Las nefronas son unidades tubulares, es una serie de tubitos que están formados por el corpúsculo renal, el túbulo contorneo proximal, el asa de Hengle y el túbulo distal. Es así la nefrona. En el corpúsculo renal contiene un ovillo de capilares glomerulares. Así es la nefrona. Pero resulta que ustedes ven al microscopio millones, pero solo voy a hablar de un hito. Esto es una nefrona. Esto. Otro estudiante ve el riñón y ve esto. Totalmente diferente. Y otro estudiante ve esto. De lo mismo. Son tres imágenes diferentes, totalmente diferentes, pero es lo mismo.
¿Por qué la diferencia? Esto es un corte de esta parte. Y este nivel, este tubito, tiene epitelio plano simple y epitelio plano simple. Es un corte a nivel del haz de Henle. Y esto sería esto. Esto puede ser un corte a este nivel. Con tres conductos, 1, 2, 3, y eso, 4, un conducto más. El epitelio a este nivel es cúbico simple. Esto es un corte a ese nivel. Son diferentes cortes. Y para entender, tienen que saber eso, de que hay cortes. En la práctica van a haber cortes. Cortes longitudinales. Cortes transversales. Hasta cortes oblicuos. Estas son solo las planas. Pero si las ponemos así, se ve plano. Y si las colocamos así, se ven cúbicas. Estamos viendo de arriba. Si esto agarramos y colocamos así, se ve planito. Entendiendo esto, creo que ya no va a ser complicado la interpretación de cortes en la práctica. En la práctica ya han visto tejidos. Han visto seguramente una zona rosada. Eso tienen que interpretar. Parece difícil, pero no si uno se orienta, ¿no? En los cortes y las estructuras que tienen que ver. Bien, vamos a pasar al segundo capítulo, que es célula. Célula. ¿Qué es la célula? Es la unidad funcional de todo organismo vivo. Es la unidad básica, la unidad estructural, funcional, básica de todo organismo vivo, la célula. El cuerpo humano está formado por más de 200 tipos de células. Hay más de 200 tipos de células. Estas células se organizan en tejidos, formando tejidos. Los tejidos forman los órganos y estos los aparatos y sistemas. No obstante, hay 200 tipos de células, como ser la neurona, por ejemplo, es una célula. El osteoblasto es otra célula. No obstante, son totalmente diferentes, tienen características similares, excepto dos células. El resto son o tienen características básicas similares. ¿Qué significa esto? Que tienen todo. Tienen lo mismo. Todas las células, excepto dos, estas dos son el eritrocito y la plaqueta. Al margen del eritrocito y la plaqueta, el resto de células tiene un citoplasma, que sería un compartimiento. Citoplasma. Y el carioplasma, otro compartimiento. Todas las células tienen dos compartimientos, excepto las dos células, ¿no? Estos compartimientos son uno, el citoplasma, y dos, el carioplasma. El citoplasma y el nucleoplasma, si quieren. Y todas estas células están rodeadas por una membrana celular. La membrana celular que encierra al citoplasma y al carioplasma, que constituyen el protoplasma. El citoplasma no es sinónimo de protoplasma. Protoplasma y citoplasma no es lo mismo. El protoplasma es todo lo que está por dentro de la membrana. Membrana y todo esto es el protoplasma. Dentro del protoplasma está el citoplasma y el núcleo. El tema de célula es un tema que ustedes ya han revisado profundamente durante un semestre en citología. Tal vez podríamos pasarnos directamente a lo que es tejidos. Pero como está en el libro, célula, revisaremos un poco. No vamos a profundizar como han profundizado en citología, porque necesitaríamos 4 meses, ¿no? Ahora solamente disponemos de una clase para revisar célula. Hablando de la membrana celular, ¿cuál es el espesor de la membrana celular? ¿Por qué está formado la membrana celular?
¿Cuál es la importancia y la función de la membrana celular? El espesor es 7.5. ¿Qué? ¿Micras, nanómetros o angstroms? Nanómetros. Voy a utilizar las abreviaturas que ya hemos aprendido. Esto significa nanómetros. El espesor de la membrana, 7.5 nanómetros. O hablando de la organización estructural, la membrana celular está formada por proteínas, lípidos e hidratos de carbono. Proteínas y lípidos en una proporción de 1:1, generalmente, aunque en algunos lugares, como por ejemplo en el axón con las vainas de mielina, la proporción es de 4:1, 4 para los lípidos y 1 para las proteínas. Aparte de esta excepción, generalmente la proporción es 1:1, lípidos y proteínas, proporción 1:1. Composición, proteínas, lípidos y carbohidratos. Los lípidos se llaman fosfolípidos, o los lípidos más comunes, abundantes, serían los fosfolípidos. Empezaremos por fosfolípidos. Los lípidos comunes son los fosfolípidos. No son los únicos lípidos. También tenemos los glucolípidos. Glucolípidos, el colesterol. Pero el más común es el primero, fosfolípidos. Los fosfolípidos que tienen forma tienen esta forma, una cabecita y dos colitas. Esta cabeza es la parte hidrófila, es el extremo polar, es el extremo polar y es hidrófila. En esta cabecita se encuentra el glicerol, que está unido a grupos nitrogenados por grupos fosfatos. Las colitas son dos colas aciloadiposas. Este extremo es hidrófobo. Aquellas estructuras que tienen un extremo hidrófilo y uno hidrófobo se llama amfipática. Se dice que la estructura es amfipática cuando tiene un extremo hidrófilo y uno hidrófobo. Se dice hidrófilo porque tiene afinidad por el agua. Hidrófobo no tiene afinidad por el agua. Estos fosfolípidos se disponen en dos capas. La membrana celular está formada por dos capas de fosfolípidos, o una bicapa lipídica si quieren, o una capa bilipídica o dos capas de fosfolípidos. En estas capas, las colitas entran en contacto, o sea que el centro de la membrana es hidrófobo, en tanto que los extremos externo e interno son hidrófilos. Las colas ácido-adiposas están unidas a través de uniones no covalentes débiles. Proteínas. Las proteínas. Tenemos varios tipos de proteínas.
empezaremos con las proteínas iniciales. Las proteínas son de dos tipos. Tenemos a las proteínas integrales de membrana. Proteínas integrales de membrana o transmembranales. Se llaman así porque ocupan todo el espesor de la membrana. Por eso se llaman proteínas integrales de membrana, porque ocupan todo el espacio o todo el grosor de la membrana. Algo así. Ocupan todo el espesor de la membrana y por eso reciben el nombre de proteínas integrales de membrana. Otras proteínas son las proteínas periféricas. Estas proteínas periféricas que pueden encontrarse en la parte externa o en la parte interna de la membrana. Voy a dibujar una proteína integral de membrana, puede estar adentro o podría estar aquí afuera. En relación con los lípidos o con las proteínas mismas de la membrana. El esquema de la membrana que estoy dibujando o anotando es según la teoría del mosaico fluido, porque hay otra teoría, ¿no?, que habla de la estructura molecular de la membrana. Esta teoría es la teoría de Danieli y Dobson. Se llama también teoría trilaminar o la teoría de la membrana unitaria. Este esquema corresponde a la teoría más aceptada actualmente, que es la teoría del mosaico fluido, o la teoría de Singer y Nicholson. Las proteínas integrales de membrana o proteínas transmembranales, así también se llaman, pueden tener canales y clasificamos estas proteínas en proteínas canales porque tienen canales o poros, y las proteínas transportadoras. A través de las proteínas canales pasan los elementos sin necesidad de ir en contra de un gradiente de concentración. En cambio, en las proteínas transportadoras sí, se tiene que ir en contra de un gradiente, por lo tanto se necesita energía. Estos son transportes activos y a través de las proteínas canales se dan los transportes pasivos. Las proteínas canales, a su vez, pueden ser de dos tipos. Estas proteínas son las proteínas canales con compuertas y las proteínas canales sin compuertas. Las proteínas canales con compuertas se abren por estímulos específicos, que pueden ser un ligando, puede ser una proteína G, puede ser un acto mecánico, una acción mecánica, puede ser un voltaje, un estímulo de voltaje que abre la compuerta de la proteína canal. Estos estímulos abren las compuertas de las proteínas canales que están en la membrana. Un ligando podría ser, por ejemplo, un neurotransmisor. La proteína G que se une a estructuras gracias a las cuales se abre la compuerta. Una acción mecánica, por ejemplo, el movimiento de los estereocilios de las células basilares del oído interno. Ese movimiento o doblez estimula a la compuerta para que ésta se abra. Y el voltaje puede ser la despolarización o repolarización, por ejemplo, de una fibra nerviosa o de una célula nerviosa. Las proteínas sin compuertas son específicas para el paso del potasio. Estas proteínas canales
largas y estas se encuentran plegadas. Las proteínas canales largas y plegadas se denominan proteínas de multipaso. Un ejemplo de una proteína canal de multipaso, que son largas y plegadas, son las acuaporinas. Las acuaporinas, que son específicas para el paso de agua. ¿Qué son las acuaporinas? Son proteínas canales, que son largas y plegadas. Un ejemplo de este tipo de proteína es la acuaporina, que es específica para el paso de agua. Entre las proteínas transportadoras, tenemos las proteínas que a través de las cuales pasa, o es decir, se da el transporte activo. Como ejemplos de estos transportes activos, tenemos las bombas de sodio-potasio. Tenemos las bombas de sodio de potasio. Obviamente que el paso de estos materiales es a través de la membrana yendo en contra de un gradiente de concentración. El potasio, por ejemplo. El potasio es mayor dentro de la célula, pero ingresa dentro de la célula más potasio. Eso significa que ese potasio que va a ingresar, porque hay necesidad, tiene que ir en contra de un gradiente de concentración. En este caso, las proteínas transportadoras son las que se van a encargar de cumplir con este proceso, que sería el transporte activo de estos materiales. Tenemos otro tipo de transporte activo, que sería el acoplado. Transporte activo, que es el acoplado. Como ejemplos tenemos el simporte, el antiporte. Todo esto ya saben, ¿no? Simplemente estamos repasando. Y las proteínas periféricas que se vinculan con materiales de la matriz extracelular o con materiales o receptores intracelulares. La señalización celular es la comunicación que se da entre las células. Ciertas células que son las emisoras, estas células secretan una molécula de señalamiento. Esta molécula de señalamiento activa un receptor de superficie de la membrana de otra célula, llamada célula blanco, para cumplir con X función. La señalización celular es la comunicación que se da entre células. ¿Y cómo se da esta comunicación? Una célula es la emisora, esta es la que va a secretar una molécula de señalamiento. Esta molécula de señalamiento va a activar al receptor de la membrana de otra célula, que sería la célula blanco. Las células blanco tienen receptores que son activados por las moléculas de señalamiento. Estos receptores pueden ser de tres tipos. Por ejemplo, tenemos enzimas, proteínas canales, proteínas G. Son tres tipos de receptores de superficie que se encuentran
en la membrana celular. ¿Cuáles son los componentes de la membrana? Proteínas, lípidos y carbohidratos, digamos. Hemos hablado de las proteínas y de los lípidos. Nos falta de los carbohidratos. Por fuera de la membrana celular se tiene una estructura. Esta estructura que envuelve a la membrana celular se llama glucocáliz. ¿Qué es el glucocáliz? Es la estructura que envuelve la membrana celular. ¿Por qué está formado? Por glucolípidos, glucoproteínas, hidratos de carbono. El glucocáliz está formado por cadenas de carbohidratos y se une a los lípidos y a las proteínas. Las uniones son uniones covalentes o firmes. El espesor del glucocáliz varía, pero puede llegar hasta más o menos 50 nanómetros. ¿Más que la membrana celular? Sí, más que la membrana celular. El glucocáliz es la cubierta de la membrana celular. Es la estructura que envuelve a la membrana celular. Y está formado por carbohidratos, glucolípidos, glucoproteínas. Y se une a los lípidos y proteínas de la membrana. Estas uniones se dan a través de uniones covalentes, esto es, firmes y fuertes. El espesor del glucocáliz es variable, va desde 20 nanómetros hasta 50 en el peor de los casos. De 20 a 50 nanómetros. ¿Cuál es la función del glucocáliz? Proteger a la célula, es decir, a la membrana celular, de la interacción con cuerpos extraños o sustancias extrañas. También participa en el proceso de señalización. Solo vamos a hablar eso de la membrana celular. ¿Qué deben saber? La composición, el espesor, qué tipos de proteínas se encuentran en la membrana, cuál es la forma de los lípidos, en qué parte se encuentra el glicerol, qué forma tiene el glucolípido. Aparte de los glucolípidos, ¿hay otros tipos de lípidos en la membrana? Sí, los glucolípidos, el colesterol. ¿Cuál será la función de la membrana? Muchas funciones. Hay muchas funciones. Uno será proteger a la célula. Otra participa en el transporte, intercambio de sustancias. Otra, como se ayudan en la señalización, ya que tienen receptores. Otras ayudan en el movimiento, en la fagocitosis, endocitosis, en fin. Hay por lo menos unas mínimo 7 funciones de la membrana celular que está en su libro para revisar. Aparte de la membrana celular, ¿qué más tiene el citoplasma? Organitos. Organelas. Vamos a hablar de los organitos u organelas. Organitos u organelas. Esta es nuestra célula. La membrana celular no es estática, sufre constante movimiento. Algunas membranas pueden presentar inclusive ciertas especialidades o modificaciones para cumplir con su función. Bien, este es un esquema de una célula. Este es el núcleo. Voy a esquematizar los organitos. Empezando por el retículo endoplasmático rugoso. ¿Qué le falta al rugoso? Los ribosomas. ¿Saben que los ribosomas no solo están pegados al retículo endoplasmático? Los ribosomas también pueden estar en el citoplasma, solitos o en grupitos. Pueden encontrarse solos o agrupados. A esto se llama polisoma o poliribosoma.
Luego del retículo endoplasmático rugoso, le continuó el retículo endoplasmático liso. Y pequeñas vesículas de transporte que llegan hasta el aparato de Golgi. Este es nuestro aparato de Golgi, una pilita de sacos aplanados. Peroxisomas, endosomas, proteosomas, mitocondrias. Láminas. Laminillas. Anulares o nucleares. Luego tenemos al citoesqueleto. Filamentos delgados, filamentos intermedios y microtúbulos. Podemos dibujar aquí un centriolo. En realidad son dos. Inclusiones, digamos, del glucógeno, del lípido, pigmentos. Esos son los componentes del citoplasma: organelas, citoesqueleto e inclusiones. Empezaremos por las organelas. ¿Cuáles son las organelas? El retículo endoplasmático rugoso, retículo endoplasmático liso, aparato del Golgi, lisosomas. Lisosomas, peroxisomas, endosomas, proteosomas, mitocondrias, algunos autores les llaman a estos organitos que he anotado como organitos membranosos, porque están cubiertos o formados por la membrana celular. ¿Qué es el retículo endoplasmático rugoso? Un sistema de vesículas. Es un sistema de túbulos, vesículas aplanadas, que constituye la mayor parte del sistema de membranas intracelular, el retículo endoplasmático. Más o menos constaría de la mitad de toda la membrana celular. Es el organito más membranoso, que tiene mayor cantidad de membrana, el retículo endoplasmático rugoso. Cuando teñimos con H y E un tejido, el citoplasma se tiñe de color rosado. Gracias a qué colorante? Al eosina. Y el núcleo se tiñe de color azul. Gracias al H. Bien. El citoplasma se tiñe de color rosado, pero dentro del citoplasma hay una parte de color azul. A esta estructura azulada del citoplasma se llama estructura basófila. Igual que el núcleo. El núcleo es basófilo y hay en el citoplasma una parte basófila. Esta parte basófila corresponde al retículo endoplasmático rugoso. El retículo endoplasmático rugoso es la estructura basófila del citoplasma. Es lo único que van a poder ver en el microscopio utilizando H y E, porque si quisieran ver otras cosas más pequeñas tendrían que añadir otros colorantes. Pero con H y E solamente se puede observar al retículo endoplasmático rugoso como una mancha basófila. Algunas células que son ricas en retículo endoplasmático rugoso, por ejemplo el fibroblasto, el osteoblasto, el condroblasto, tienen citoplasma azul, igual que el núcleo. En vez de ser rosado y azul, es todo azul. Azul el citoplasma, debido al retículo endoplasmático rugoso que llena todo el citoplasma.
Porque la función del retículo endoplasmático rugoso es la síntesis de proteínas. Todas las células que tienen la función de sintetizar proteínas tienen un citoplasma basófilo por el gran desarrollo de este organito. Los ribosomas también se relacionan con la síntesis de proteínas, tanto los que están pegados, adheridos al retículo endoplasmático, como los que están libres en el citoplasma. Los que están adheridos al retículo endoplasmático rugoso sintetizan proteínas que sirven para exportar, para secretar. En tanto que las proteínas que producen los ribosomas que están en el citoplasma y no se relacionan con el retículo, sirve para cubrir las necesidades proteicas de la célula. Estos son poliribosomas o polisomas. Polisomas o poliribosomas, es lo mismo. El retículo endoplasmático liso no tiene nada que ver con los ribosomas y por lo tanto con la síntesis de proteínas. No se relaciona con la síntesis de proteínas. Más bien, este retículo endoplasmático liso sintetiza lípidos. Lípidos. Hormonas esteroideas, cuya composición también es lipídica. Se relaciona con la síntesis de hormonas esteroideas. ¿Cuáles son las hormonas esteroideas? Hay un montón de hormonas esteroideas, por ejemplo, los glucocorticoides, los corticoides, los estrógenos, la progesterona. Otra función del retículo endoplasmático liso es la destoxicación. Destoxicación. Tiene gran cantidad de enzimas. Una enzima para cada sustancia tóxica. Sirve para destoxicar sustancias tóxicas y fármacos. Sustancias tóxicas, como el alcohol, por ejemplo. El alcohol es un tóxico. Fármacos. Algunas personas toman tantos fármacos, se automedican y toman bastante. Debía pasarles algo. Gracias a su retículo endoplasmático liso, están bien. Porque el retículo endoplasmático liso, se encarga de anular o degradar a los fármacos cuando la dosis es excesiva y se vuelve tóxica. Otra función del retículo endoplasmático liso es la captación o captura calcio, pero esto solo en el músculo. Captura calcio para la contracción, esto solo en el músculo. Aparato de Golgi. El aparato de Golgi es una pila de sacos aplanados. Es una pila de sacos aplanados y recibe el nombre también de dictiosoma. También se llama dictiosoma. Una célula puede tener un dictiosoma o puede tener cientos de dictiosomas. Yo he dibujado solo un dictiosoma en la parte superior del núcleo. Un dictiosoma, una pilita de sacos aplanados. El aparato de Golgi produce carbohidratos. Modifica y selecciona las proteínas procedentes del retículo endoplasmático rugoso. Modifica y selecciona las proteínas del retículo endoplasmático rugoso y también forma lisosomas. Este retículo o este aparato de Golgi presenta tres caras. Esta es una, esta es otra y esta es otra. La cara proximal o cis, la cara medial y la cara cóncava o trans, deformación y secretora, convexa y cóncava.
inmadura, madura. Cis y trans son las caras del aparato de Golgi. En resumen, tiene tres caras: la cara cis, la cara medial y la cara trans, o intermedia, si quieren, la medial o intermedia. El aparato de Golgi recibe lo que el retículo endoplasmático rugoso ha producido. Estas proteínas llegan en pequeñas vesículas a la cara cis. La cara cis recibe y modifica estas proteínas, selecciona, completa, transporta, empaqueta y libera el paquete. Esa es la función del aparato de Golgi: recibir lo que ha producido el retículo endoplasmático, completar, arreglar, reparar, transportar, empaquetar y liberar el paquete. Uno de estos paquetes, si se trata solo de enzimas proteicas, podría tratarse del lisosoma. Ahora, para que las vesículas liberen el contenido de proteínas, las vesículas están cubiertas por proteínas de cobertura. Estas proteínas de cobertura de las vesículas que van a llegar al aparato de Golgi se llaman cuatómeros. Los cuatómeros o COP1, COP2, la clatrina, son proteínas de cobertura que envuelven a las vesículas que están transportando proteínas desde el retículo endoplasmático hasta el aparato de Golgi y del aparato de Golgi al citoplasma. Lisosomas. Se originan en el aparato de Golgi, los lisosomas. Son estructuras esféricas. Están formados por una membrana celular y contienen más de 40 tipos de enzimas. Los lisosomas están formados por una membrana celular y contienen más de 40 tipos de enzimas. Importante, enzimas hidrolíticas. Enzimas hidrolíticas, como es el caso de la proteasa, que degrada las proteínas, de la lipasa, que degrada los lípidos, de la sulfatasa, que degrada los sulfatos, de la RNasa, que degrada a las riboproteínas, a las ribonucleoproteínas, a las desoxirriboproteínas, al almidón, etc. Las enzimas que contienen los lisosomas degradan. Como ejemplos podemos hablar, mencionar a la proteasa, lipasa, sulfatasa, carboxipeptidasa, RNasa, DNasa, amilasa y todas las asas son enzimas que degradan. Tenemos dos tipos de lisosomas, los primarios y los secundarios. Los primarios son pequeños, generalmente esféricos, y son los inactivos, los que no han participado del proceso de la digestión, los que no han participado del proceso de la digestión. Los secundarios son los activos, los que sí han participado del proceso de la digestión. Estos son grandes y pueden tener cualquier forma. ¿He dibujado lisosomas? ¿He dibujado primarios y secundarios? No. Pues sí, he dibujado. Este es un primario y este es un secundario. En histología tienen que ser minuciosos. He dibujado. Este es el lisosoma primario y este es el secundario. El primario, pequeño, esférico, inactivo. El secundario, grande, es el activo y puede tener cualquier forma. Y se origina del aparato de Golgi. Estos son los lisosomas.
La función del lisosoma es la, o constituyen el aparato digestivo intracelular. Degradan todo lo que les llega, ya sea como fagosomas, autofagosomas o como vesículas pinocíticas. Importantes también en la defensa. Si ingresa una bacteria dentro de la célula, un organito debe activarse para destruir este cuerpo extraño y defender a la célula. Ese organito es el lisosoma. ¿Y por qué el lisosoma? Porque este tiene las enzimas para degradar. El lisosoma es importante en la defensa celular. Todas aquellas células que defienden al cuerpo son ricos en lisosomas, como es el caso de los glóbulos blancos, por ejemplo. Los glóbulos blancos son ricos en lisosomas. La cantidad de lisosomas en estas células es tan grande que solo tiñendo con colorantes comunes se pueden ver los lisosomas en estas células. Normalmente no se ven. Para ver lisosomas hay que utilizar el rojo neutro para ver, ¿no? Lisosomas. Peroxisomas. Los peroxisomas, otros organitos intracelulares, están formados por membrana y contienen enzimas. ¿A qué organito se parece? Al lisosoma. Solo que las enzimas de los peroxisomas son de tipo oxidativas, oxidantes. Las más de 40 enzimas o tipos de enzimas que contiene el peroxisoma son oxidativas, oxidantes, como es el caso, por ejemplo, de la catalasa. La catalasa es una enzima oxidativa del peroxisoma. La uratooxidasa, la oxidasa de amino son enzimas del peroxisoma. Normalmente todas las células producen peróxido de hidrógeno como un desecho o desperdicio resultado de su metabolismo celular. Solo que cuando los niveles aumentan de peróxido de hidrógeno, este es tóxico, puede intoxicar a las células. Las enzimas del peroxisoma, como la catalasa, degradan al peróxido de hidrógeno. Por lo tanto, la función del peroxisoma será la destoxicación. Función del peroxisoma, destoxicación. Degrada a la catalasa, o mejor dicho, al peróxido de hidrógeno, gracias a la catalasa, que es su enzima principal. Además, participa en el metabolismo de los ácidos grasos. Participa en el metabolismo de los ácidos grasos, el peroxisoma. Participa en el metabolismo de los ácidos grasos. Metabolismo de ácidos grasos de cadena larga. Y por último, produce acetilcoenzima A. Produce acetilcoenzima A. Endosomas. Sí, ¿cuál es su pregunta? ¿Qué se desean preguntar? Acetilcoenzima A. Acetilcoenzima A. Acetilcoa, coenzima A. Además, cataliza los ácidos grasos de cadena larga, y otra función es la destoxicación, porque produce y destoxica al peróxido de hidrógeno. Endosomas son compartimientos intracelulares con contenido variable. Si el contenido no tiene que ser degradado, el endosoma
se mantiene cerca de la superficie y se denomina endosoma temprano. El endosoma es un compartimiento intracelular con contenido variable, contenido que puede permanecer y ser útil o tendría que ser degradado. Si la composición de la vesícula no tiene que degradarse, el endosoma se mantiene cerca de la membrana, cerca de la superficie. A este endosoma se le llama endosoma temprano. Si los materiales que contiene el endosoma tienen que ser degradados, el endosoma se profundiza dentro de la célula, hacia los lisosomas, va cerca de los lisosomas para degradar sus componentes. Este endosoma que se ha internado dentro de la célula se denomina endosoma tardío. Se denomina endosoma tardío. En otras palabras, hay dos tipos de endosomas, el temprano y el tardío. El temprano está cerca de la superficie, el tardío está en la profundidad del citoplasma, cerca del lisosoma, porque sus componentes van a ser degradados, van a pasar a la vía lisosómica. El proteosoma, otro organito intracelular que contiene proteínas mal formadas, que van a ser degradados. Estas proteínas mal formadas están marcadas con la ubiquitina. Cuando una proteína está marcada con ubiquitina, significa que es deforme y debe pasar o debe ser degradada. En este caso, los proteosomas son los encargados de fagocitar, capturar y producir o realizar la proteólisis o degradación de las proteínas, porque son deformes, están mal formadas. ¿Cuál es la función de los proteosomas? La función es la proteólisis de sus proteínas mal formadas y marcadas con ubiquitina. Las mitocondrias, organitos que pueden replicarse, duplicarse, se pueden contraer, tienen diferentes formas, pueden ser esféricas, ovoides, bastoniformes. Son los únicos organitos que tienen dos membranas, una membrana externa y una membrana interna. La membrana externa es semejante a la membrana celular, es lisa y semipermeable, igual que la membrana celular. La membrana interna es diferente. Para empezar, es plegada, tiene pliegues o crestas y encierra un espacio central que es la matriz mitocondrial, donde se tienen proteínas, enzimas que se encargan también del catabolismo de los ácidos grasos, forman acetilcoenzima A. Entre las dos membranas se tiene un espacio, el espacio intermembranal, que tiene los mismos componentes del citosol. La membrana interna, además de presentar pliegues, es casi impermeable. Y esta impermeabilidad se debe a un fosfolípido que tiene cuatro unidades de lípidos. Este fosfolípido se denomina cardiolipina. Gracias a la cardiolipina, la membrana mitocondrial interna es casi impermeable. Gracias a esto se garantiza las reacciones químicas o el ciclo de Krebs,
que termina produciendo el ATP o la energía de la o para la célula. La función de la mitocondria participar en el ciclo de Krebs o fosforilación oxidativa, produciendo el ATP o la energía. Las células que tienen alto metabolismo son ricas en mitocondrias, como ser las células del músculo. Son ricas en mitocondrias, pueden tener más de 2000 mitocondrias en cada celulita. Otra célula rica en mitocondrias es el hepatocito, que también trabaja bastante, ¿no? El hepatocito, la célula del músculo esquelético, el músculo cardíaco también. El músculo cardíaco se contrae día y noche durante más de 90 años, ¿no? Sin descanso. Por lo tanto, necesita bastante energía que proviene de las mitocondrias. Otros componentes del citoplasma, además de organitos, son los componentes del citoesqueleto. Citoesqueleto. ¿Cuáles son estos? Uno, los filamentos delgados. Dos, filamentos intermedios. Tres, los microtúbulos. Ejemplos de filamentos delgados: la actina. También llamado microfilamento. El filamento de actina. Filamento de actina. Los filamentos de actina están formados por unidades globulares de G-actina que forman cadenas de F-actina. Estos se relacionan con la miosina 1 y la miosina 2. Los filamentos delgados participan en los movimientos y contracción, movimientos intracelulares, contracción, aumentan la superficie, por ejemplo, en las microvellosidades. Cuando se pierdan, me avisan. No están perdidos. Todavía no. Estamos simplemente repasando lo que saben. A veces se han olvidado, por eso les es difícil recordar otra vez. Porque estamos hablando casi un resumen, porque célula comprende más información todavía. Filamentos intermedios. Tenemos varios tipos de filamentos intermedios, como por ejemplo la filaggrina. La filaggrina. La plectina. La plaquina. La filaggrina, que une filamentos de queratina. Los filamentos de queratina también son filamentos intermedios. ¿Se acuerdan de todo esto? Más o menos. Teníamos que haber terminado citoplasma, nos falta todavía un poco. Pero creo que están cansados, así que vamos a quedar hasta ahí. Ya nos vemos en la siguiente clase. Thank you.